En invierno, oficialmente. Doble calcetín time. Y fin. Pull the rag off the 6-4, hit my switch, show niggas how the shit go. The game is back, the aftermath chain is gone, the D's is chrome, the frame is black. Segundo día oficial de Superávit. El primero lo superé como pude. Y os muestro el desayuno del día de hoy. Por aquí un gramo de omega 3, 120 de claras de huevo y una yema, 20 gramos, pesada. Como siempre, 100 gramos de kiwi, qué pintaza. 80 de Weetabix. Y aquí 30 gramos de pan integral de molde sin azúcares, con 5 gramos de aceite de oliva, sal. Ah, el tortillo también lleva sal. Y 40 de tomate con eso que veis ahí, granulado, que es ajo en polvo. Y aparte de esto, le vamos a echar ahí 350 mililitros de leche de coco. Ahí. Y nada, el bulking oficial ha empezado. Vamos a darle caña al tema, ¿no? Venga, hasta luego. No, no me he peinado hoy. Y bueno, os enseño aquí la putín que se forma con la leche de coco y el Weetabix. Pero que aún así esto está de putísima madre, o sea, a mí me encanta. Pues nada, para adentro y a seguir con el día. No me termino de acostumbrar a este frío que ha venido de repente, de Alaska. Sí, me he peinado, me he afeitado, me... En fin, te pido a media mañana. Por aquí, 100 gramos de tomate cherry, 50 de zanahoria rallada, 60 de pan integral de molde sin azúcares añadidos, con esta mezcla que es top, que ya os lo he dicho una vez y no creo, no sé si lo habéis probado, está de putísima madre. 20 gramos de queso crema, ¿vale? Tipo Filadelfia, este es light, San Millán del Alcampo, 00. Y 5 gramos de proteína whey, lo mezcláis y esto queda, o sea, está brutal, o sea, la mezcla. Mierda, me he manchado el dedo y lo he tenido que lamer. Y esta de aquí, pues con 20 gramos de mantequilla de cacahuete, que también está top. Pues nada, a seguir con el día. Cierto. La proteína whey es sabor brazo de gitano, ¿vale? ¿Vale? Ah. Pues nada. Y el almuerzo por aquí. Un gramo de omega 3, 80 de lenteja, que es lo que apetece con este frío, con sal, ajo en polvo, cebolla en polvo. Que más, pimienta negra, pimentón dulce, jengibre y comino. 200 gramos de... 150 de coliflor con cebolla en polvo, cúrcuma y pimentón picante. 10 gramos de pan, guasa de centeno integral, aquí para empujar. Y de postre, 100 de yogur griego natural desnatado con 4 gramos de stevia. He realizado algunos cambios en mi rutina, ¿vale? Como ya dije en el vídeo en el que mostraba mi rutina completa al detalle, dije que, o sea, una evolución pues iba a ir alterando la rutina, ¿no? Entonces, bueno, básicamente el cambio que he hecho en esta ocasión ha sido que ya he visto cómo mi cuerpo ha ido tolerando la rutina y en base a esto pues ya adquirí cierta tolerancia. Entonces creo que ha sido un momento óptimo para cambiar el orden de ejercicio y la forma de hacer la serie. Me explico. Tenía antes la forma en que hacía la rutina diaria era ejercicio básico, ¿vale? De fuerza en progresión en ese día. Luego hacía un ejercicio respecto al músculo hipertrofiar ese día en concreto. Luego volvía al músculo trabajado con el ejercicio de la progresión en fuerza y hacía un ejercicio específico de hipertrofia para dar frecuencia de ese músculo semanalmente. Y luego ya me centraba en el músculo hipertrofiar en el día. ¿Qué es lo que hago? Ahora realmente, justo después del ejercicio de progresión de fuerza, añado el complemento, ¿vale? Y ya de seguido el mismo músculo, y ya luego me centro exclusivamente en el músculo a trabajar en ese día. El día de pierna, iba alternando el trabajo de hipertrofia, trabajo de cuádriceps con trabajo de femoral. Cuádriceps, femoral, cuádriceps, femoral. Ahora lo que hago es todo cuádriceps y todos de femoral seguido. Y al final uno aparte también. Y tenía series ascendentes, es decir, iba incrementando el número de el peso de los ejercicios a medida que iba bajando el número de repeticiones.
Ahora hago, en lugar de estas series ascendentes, hago series lineales, la mayoría 4x8, ¿vale? Mantengo el mismo peso y el mismo número de repeticiones. Y os muestro ya la rutina directamente para que le echéis un vistazo y podéis verla. Vale, esta sería el día lunes, ok. Empezamos con press militar y hombros y ya acabamos con piernas. Aquí estaría el día martes, que lo mismo, pecho, principio y ya luego espalda. El jueves, piernas y ya luego pecho. Y ya el viernes, pues esto, ¿no? Son muertos, frecuencia de espalda y ya luego rematando con hombros y con brazos. Pues nada, eso es todo. A tope. Este frío tan desapretado me tiene el rollo cortado, o sea, tengo el cuerpo cortado. Bueno, entreno y luego meriendo también. Merienda y a entrenar. Por aquí, mi cervecita clásica ya, ¿no? Los 5 gramos de BCA sabor frambuesa. Y por aquí, dos tostadas, 60 gramos de pan integral de molde sin azúcares, uno con 40 gramos de mermelada de frambuesa sin azúcares y otra con 20 gramos de la crema de cacao y avellanas light, esta que ya os enseñé en anteriores vídeos. Y por aquí, 10 gramos de tortitas de arroz integral sin sal con 20 gramos de dulce de leche light. Y nada, esto lo corto y ahora veréis así cómo queda guay. Y queda tal que así. Los dos sándwiches, ¿no? Aquí el de frambuesa, que hay texturilla de la mermelada. Está de puta madre. Flipante. Y aquí el sándwich de nocilla, ¿no? Bueno, pues nada. Vamos a darle toca progresión en pecho y en press banca. Y hipertrofia espalda. Nos vamos a tope, hostias. Esto es puro vicio. El dulce de leche de los cojones. Está. Fetén. Está muy bueno. Vámonos a entrenar. To come here and rebuttal. No, they won't. They better come now. Check this out. They fired me, but did it in a roundabout punk snitch way. So I caught them on the streets and beat they behinds. You know what I'm saying? Okay, like, I was a nigga to the E, bro. And it ain't over. I still got more than Chuck Bucks. And I'm putting the K because I'm killing that Illuminati. Later, they wondering why I'm breathing, but bitches will die later. Now I'm going crazy, the fake me is not possible. I give a fuck.
what you thought or who you brought with you. The bad boy killer, Biggie, now later. They wondering why you breathing, but bitch, now later. I got glad bags with enemies cut up so they remember me. Soak them in Hennessy so they relatives know it's me. You can bet your last dollar I'll dick them in holler. Rotting these hoochies like they some heavy ass Chevy and Pops. Jump up and get your ass shot up. From a profit, pick my Glock up. I'm busting with such efficiency. Poppin', nobody got up. Holler, outlaw rocks. Mash up on the gas pedal. Vacate the scene, count the cash, and stash the precious metal. Pick up the cop with the SWAT team in the helicopters. The crack is crazy, rock. Cause they'll never stop us. I rock. Destrozado, destrozado. He entrado en calor. Estoy más despierto ahora, más vivo. Y os paso a mostrar mi post-workout. Pues entrene. Aquí la cervecita, básica ya, ¿no? Clásica. La mosca también entra en la dieta, activo poca paneo. Como el camarón que me va a entrar en el cuarto dentro de nada. 5 gramos de BCA, sabor frambuesa con 5 gramos de glutamina. Y me diréis, ¿con hielo, cabrón? Sí, con hielo. Ya lo he dicho, mientras mi garganta aguante y el tiempo lo permita, bueno, el tiempo ya no lo permite, pero mientras mi garganta aguante me encantan los líquidos fríos. El combo infalible, esto lo voy a tener que patentar. 70 gramos de arroz basmati a la canela, 80 de mermelada de frambuesa sin azúcares y 130 de plátano. Que esto lo mezclamos y así queda esto. Esto es espectacular. O sea, este combo, de verdad, si no lo habéis probado todavía, me estáis tardando. Saborazo. Y nada, a anabolizar. A tope, hostias. Y aquí le acaba de hacer la cena. 48 de pan de molde blanco. Una hamburguesa de 90 gramos de salmón y merluza. 160 de guisantes con ajo en polvo y 9 de aceite de coco, que está aquí. Y le tiraré 20 de ketchup light y 12 de mostaza de esta Gulden. Y ahí queda. Con esto de aquí, que nos falte. Y listo. Aquí en precama, pintaza, ¿eh? Se ha ido el flash. Bueno, pero por lo menos os ha dado tiempo a verlo con el flash ahí bien enfocadito. Bueno, pues son 240 gramos de queso fresco batido desnatado con caramelo, crema de caramelo de esta de Golden Farm, 6 calorías. 10 gramos de stevia en polvo. Esto que veis aquí, 10 gramos de galleta integral de trigo sin azúcares y 5 de chocolate con leche sin azúcares. Espero que esté enfocado. Estoy ya, realmente ya no tengo ni hambre. No sé, perdonad que el vídeo haya sido tan soso y tal, pero estoy ya, no sé, espero no haber incubado nada raro, tío, no sé. Estoy ya en plan profit, luego me he cansado un montón entrenando. Uy, ya no tengo ni hambre, lo que quiero es dormir ya, pero hay que cumplir. Así que nada, bueno, si has estado ahí hasta el final, gracias. Y si te ha gustado, pues dale like, suscríbete, lo de siempre, ¿no? Pues nada, muchas gracias y hasta peor días.